Me encuentro en Valderredible, al sur de Cantabria. En esta zona hay una docena de ermitas rupestres y esta es una de las que más me gusta. He ido a pedir la llave, que la sigue teniendo una señora, y os la voy a enseñar. Los historiadores datan el origen de estas ermitas entre los siglos 6 y 9, pero su arquitectura final es posterior y remonta a la época que los cristianos andalusíes llegaron a esta tierra. A estos cristianos venidos del sur de la península se les llama mozárabes y esta arquitectura tiene ese mismo nombre. Os voy a enseñar otra ermita rupestre que me gusta mucho. Esta está dentro de Valderredible, pero pertenece a la provincia de Burgos. Su nombre es Presillas y como es muy alta, me voy a subir al segundo nivel para que la podáis ver mejor. Como podéis ver, está excavada en la misma roca. Como es roca arenisca, se trabaja con facilidad y es todo una pieza. Los colirrojos tizones utilizan todos los huecos para hacer sus nidos y aquí, como en la otra, en la de Arroyuelos, crían todos los años. Mira, aquí podéis ver uno de los nidos, ahí hay otro. Todo esto es el Valle de Valderredible. Como veis, todavía la primavera no ha llegado con fuerza. Están los bosques de quejigos sin hojas y bueno, hoy hace un día buenísimo y los pájaros, los mirlos, los carboneros, los trepadores azules ya están cantando.